Hey, muy buenas a todos chicos, soy Baegel y estamos en el tercer vídeo de mi wishlist para Need for Speed 2017. En este episodio vamos a hablar del multijugador y su futuro. Bien, empezamos con el multijugador. El multijugador es el punto que va a marcar este juego cuando ya hayamos acabado la historia la mayoría de los jugadores. Como os acordaréis, Need for Speed 2015 tenía una historia relativamente corta, ya que te la podías hacer en menos de una semana, muy rápida, y luego el multijugador en ese momento estaba bastante vacío, no había muchísimo contenido con el que jugar con otros jugadores, aparte de jugar con un amigo en medio de una partida pública, ¿de acuerdo? Lo que me gustó muchísimo fue que añadieron las speedlists, que son eventos multijugador en los que podíamos hacer carreras con otros jugadores y estar en un ranking, pero eso fue en la última actualización que recibimos en este juego, como ya revisé en un vídeo que vais a tener en una notificación o al final del vídeo. De acuerdo, también hablar sobre DLCs. DLCs gratis. Depende del contenido que tengan, que sea gratis. Y si tiene muchísimo contenido, si hace falta, que sea pagando. Si hace falta apoyar a los desarrolladores, pues que sea pagando. Y por favor, si lo pagamos, que paguemos el valor que tiene el DLC. Que no sean 4 coches por 10 euros. Que valga bien, que haya contenido adicional, que añada algo nuevo al juego, aunque no sea, o sea, aparte de coches, que sea mapa, tuneos, carreras, nuevos eventos y un montón de cosas. Sobre eventos multijugador, quería hablar sobre varios puntos los cuales me gustaría bastante que estuviesen. Primero, persecuciones cooperativas. Las persecuciones en Need for Speed 2015 eran pésimas y además no se podían hacer de forma cooperativa, ya que era un jugador contra X policías. Así que si habéis jugado Need for Speed World, me entenderéis cuando hablo de persecuciones cooperativas. Era como una carrera, por así decirlo, aunque no había un claro ganador. Eran 4 jugadores los cuales tenían que ir de un punto a otro del mapa y entonces tenían que ir con la contra la policía, que la policía iba poniendo bloqueos, te venían reinos, te venían un montón de policía y tenías que llegar al punto final en X tiempo determinado que te pedía. Además, en esas persecuciones, en Need for Speed World, había clases de vehículos y en esas clases podías participar en una persecución policial cooperativa con un coche o con otro tipo de coches, lo cual estaba bastante bien. Después de esto me gustaría que hubiesen Carmits. Supongo que no soy el único que piensa que las Carmits son muy buenas. Además, podemos ver a coches de otras personas en nuestra partida. Y además son una cosa muy típica en el mundo del automovilismo, refiriéndonos al tuning. Y hace muchísimos años que se hacen Carmits y son bastante buenas. Está muy guay ir a ver a una Carmit y ver a otra gente que tiene coches distintos y que cada uno lo ha hecho de una forma distinta. Así que me gustaría en Carmits, las cuales estuviesen controladas para que no hubiese más de 20 jugadores o los que hayan en una lobby pública de ese juego. Y no me refiero a Carmits de ir 8 coches a un punto del mapa y estar ahí todos quietos, sino hablo de que haya una lobby específica para hacer Carmits. En esa lobby se usaría, se estaría con los 8 coches aparcados, 8 o 20, los coches que sean una Carmit, y entonces podíamos andar con un personaje, el cual me gustaría hablar de esto más tarde. Primero vamos a acabar sobre las Carmits. Ir andando con nuestro personaje, ver los otros personajes de los compañeros online y ver los otros coches. También que se puedan abrir las puertas como hace Forza con el Forza Vista y disfrutar de ver los coches ahí aparcados y luego poder hacer carreras o ir a dar una vuelta por la calle, todos juntos. Bien, sobre los personajes. Esto depende bastante sobre la historia del juego, ya que si la historia del juego no tiene un personaje en concreto, como por ejemplo Need for Speed Pro Street, que tenía Ryan Cooper, que era un personaje con su identidad y su personalidad, pues no podríamos hacer esto. Pero si es un juego a lo Need for Speed 2015, podríamos hacer nosotros mismos nuestro personaje con nuestras características faciales, nuestra ropa, nuestro pelo, nuestro estilo de, yo que sé, cualquier cosa. Los que hayáis jugado GTA, pues será algo parecido. Y los que hayáis jugado Test Drive Unlimited 2, por favor, si habéis jugado Test Drive Unlimited 2, dejádmelo en los comentarios, que sois unos cracks, ¿vale? Ese juego es la hostia. Así que si habéis jugado ese juego,
entenderéis muy bien a lo que me refiero con personajes y sobre todo las Karmics, porque en ese juego cuando hacías una carrera online estabais los coches de la carrera preparados antes de empezar la carrera, todos aparcados y podíais andar con vuestro personaje alrededor de los coches antes de empezar. Y eso me encantó, o sea, buah, era lo mejor. Bien, ya dejando aparte el tema de Karmics y personajes, también me gustaría que que pudiésemos pasarnos los setups de los coches a lo Forza y a un simulador, que nos podemos pasar los setups del coche, de setup, de tuneo, personalización de las partes, de las prestaciones y también sobre cómo está hecho el setup del propio coche. También me gustaría que hubiesen eventos diarios, semanales y mensuales, con premios únicos que si no se consiguen durante el tiempo que están disponibles, los podamos comprar aunque no lo hayamos conseguido en ese tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que podamos usar o conseguir esos objetos, que si no conseguimos esos objetos en el tiempo en los que nos lo han pedido, pues tengamos que pagar dinero del juego, no vamos a pagar dinero extra, lo Call of Duty, ni Battlefield con los Battle Packs, sino dinero del juego para conseguir esos objetos, que si es un coche tuneado de una forma en concreto, pues que paguemos lo que valga, como por ejemplo los coches de Forza, esos coches que te dan con, perdón, yo no juego a Forza Horizon 3, pero más o menos sé cómo va, las wheel spins, creo que se llama así, pues es, tus tiras ahí, juegas y te puedes conseguir un coche. Y si no lo consigues, pues puedes comprarlo de segunda mano a otro jugador que sí que lo tenga, pagando lo que vale, ya que es muy exclusivo y hay pocas unidades. Esto sería una buena idea y creo que incitaría bastante a los jugadores a ir al juego de diariamente, semanalmente y o mensualmente para siempre conseguir estas recompensas, lo cual está bastante bien. Y así podamos disfrutar lo que hemos pagado por el juego, que son 60 euros o 70. Es una barbaridad. Bien, también me gustaría que pudiésemos crear carreras y eventos. ¿A qué me refiero? Me refiero a hacer carreras nosotros. No sé si habéis hecho, bueno, si habéis usado el creador de contenido de GTA V online, en el cual podíais hacer vuestras propias carreras con objetos, escoger los coches que hay y de todo en esas carreras. Yo quiero algo parecido y que nosotros podamos publicar estos eventos. También esto es de Test Drive Unlimited 2, es que en un evento en concreto tú hagas un tiempo o llegues a una velocidad máxima y ponerlo como un desafío. Tú pones 10.000 dólares y si alguien gana se lleva esos 10.000 dólares. Pero para participar, el que quiera participar debe pagar, por ejemplo, 1.000 dólares. Entonces el bote sería de 10.000 más 1.000, que sería 11.000. Y si ese tío, el jugador, no ha conseguido batir tu tiempo, el bote está en 11.000. Y si alguien viene y tiene que pagar 1.000, pues el bote estaría en 12.000. Imaginaos que hay 100 jugadores. El bote sería de 100.000 dólares, por ejemplo. Entonces el que gane al final, después cuando el bote esté al 100.000 dólares, se lleva los 100.000 dólares. Entonces estaría bastante bien, no sé, es... Evidentemente si lo hacen se van a copiar de Test Drive Unlimited 2, pero es que me encantaría esa idea, la verdad. Bien, y hablando de futuro, futuro me refiero a qué pasará cuando hayan acabado las actualizaciones del juego, cuando no vayan a añadir más contenido. Pues obviamente quiero que sigan habiendo los desafíos semanales y que si acaso vayan añadiendo coches que sean premios de esos desafíos semanales. No sé por cuánto tiempo, pero después de un año, Need for Speed 2015 ya estaba prácticamente muerto, ya casi nadie lo jugaba, solamente los que nos gustaba el juego de verdad, ya nadie más lo jugaba porque ya no había contenido. Apenas unos 5 o 6 meses más tarde de que saliese, ya dejaron de dar contenido al juego para centrarse en este juego. Así que no creo que vuelva a pasar y que como mínimo centren una parte del desarrollo de los trabajadores de Need for Speed, de Ghost, que es la desarrolladora del próximo Need for Speed, pues que dediquen unos cuantos trabajadores a hacer cosas de vez en cuando para que el juego no acabe de morir tan temprano. Así que este es el vídeo que tenía pensado hacer para el multijugador y el futuro de este juego. Espero que os haya gustado y si tenéis la misma opinión que yo, pues dejadmelo en los comentarios, y si no, pues dejadme vuestra opinión y vuestras ideas, que a mí me encanta leer vuestras ideas. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un me gusta. Y si no estáis suscritos, pues suscribíos a este canal, ya que se viene Need for Speed 2017 y aquí va a haber Need for Speed 2017.
Un saludo y hasta la próxima. Chao. I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.